Mira lo que trajo la marea. ¿Dónde diablos estabas? Te busqué por todas partes. ¿Recibiste algo? Parece costoso. Es muy bonito. Ábrelo. Dios, es horrible. Ten cuidado. Enviaron la caja ayer. Quisimos conseguir una descripción del remitente. Ten, debes ver esto. Es la casa de Carl Steinbeck, el encargado nocturno. Enviamos un equipo ahí. Desapareció. ¿Por qué tenía ese símbolo tatuado en el brazo? Estaba en el letrero de afuera. Es del templo de Apolo de Delfos, en Grecia. Su lema era: conócete a ti mismo. Tu padre creyó que también aplicaba aquí. Tras su muerte, quitamos los letreros y quedó el tatuaje de Carl únicamente. ¿Qué hay de la mujer? La que me llamó. Los ingenieros trabajan en eso. Aún no hallamos el registro de la llamada. Y luego está esto. ¿Por qué la muñeca? La tengo desde que era una niña. Pero la dejé en casa cuando vine aquí. Hay que volver a tu apartamento. Necesito que revises todo. Asegúrate de que nada falte. Puedes tomar más ropa y lo que necesites. Quizá estés aquí un tiempo. ¿Todo está bien? Iré a ver si los vecinos vieron algo. Quédate ahí y no abras la puerta. ¡Policía!
Abra la puerta o la abriré por la fuerza. Abriré la puerta por la fuerza. Steinbeck está muerto. Es una escena del crimen. No toques nada. ¿Dónde? ¿Dónde está? Quédate aquí. No salgas de este cuarto. ¿Qué hiciste con Carl Steinbeck? Descuida. Él está al lado. ¿Por qué no vas a visitarlo? No lo olvides. Tú eres la mariposa. No se detendrán hasta tenerte. Yeah.
¡No! No toques nada. No había nadie en tu apartamento. Hay que sacarte de aquí. Ya, ven. Me gusta Hannah. Es divertida y amable. Pero debió haber sido mala porque está enferma. Espero que se mejore. Pero firma la tarjeta por si acaso. La última no se mejoró. Era amiga de Toby. Le gustaba mucho dibujar a pesar de que era tan rara. La descubrieron buscando fantasmas en el sótano. Supongo que eso es muy malo. Cuando te portas mal, te llevan y te muestran los animales. Entonces lo olvidas. Mi papi me lo contó. Pero me he portado mal. ¿Saben que hablé contigo? Rompieron la cinta. Por eso lo sé. ¿Ves? Si se enteran que lo viste, te van a llevar y te van a hacer olvidar. No puedes entrar. Te falta la llave. ¿Dónde está Hannah? Hannah se fue. Ballard se la llevó. ¿Por qué? Porque ya no le sirve para nada. Porque ya está gastada. Tengo sueños muy raros. Pétalos rosas cayendo a mi alrededor. Toby está sangrando. Solo hay que revisar la evidencia del apartamento. Casi todo lo tenemos en el laboratorio. Queremos que mires un par de cosas. No hay de qué preocuparse. El inspector en jefe pidió que lo hiciéramos aquí. ¿No podríamos hacerlo en el asilo Delphi? Lo intenté, pero temo que la doctora Ballard no lo permitió. Después de lo que pasó esta mañana con Hannah, no la culpo de nada. Adelante. Ya está el té. Inspector en jefe. ¿Qué opinas? ¿Estamos cerca? ¿Es ella? Falta algo. Bueno, ¿qué hay de estas? Estaban en su apartamento.
Su nombre es Mia Green. Su nombre es Mia Green. Era una paciente del asilo Delphi. Era muy cercana a tu madre. Era muy protectora con ella. A veces de manera agresiva. Y por eso está tan interesada en mí. ¿Por mi madre? Temo que no es tan simple. Erika, la noche que tu madre murió, Mia Green entró al dispensario, tomó una sobredosis y murió. Pero la vi. Ingresamos una orden con el juez para exhumar el cuerpo. Hasta entonces, trataremos de rastrear esa última llamada. ¿Necesitas ayuda? No, no, yo me encargo. Blake, ¿podrías? ¿Residencia Cocker? Sí. Habla el sargento Blake. Enseguida. Debo irme. Hay un intruso en el asilo Delphi. Iré contigo. Tú no. No es seguro.